para que muchas gracias. Es un honor, la verdad, ser parte de esta comisión. Saludo con mucho gusto al diputado presidente. El anhelo de justicia en nuestro país es una deuda histórica que tenemos no solo con las presentes generaciones, sino con los que ya no están y con las que vienen. En esta comisión, donde debemos anteponer los intereses partidistas y trabajar en pro de las mejoras, leyes y códigos que les permiten a todos los mexicanos gozar de una legislación justa, equitativa y en pro de los derechos humanos. No cabe duda que nuestro país demanda justicia. Las cosas no marchan bien y es momento de trabajar todas y todos juntos en ánimo de construir los acuerdos necesarios para dictaminar las leyes que sean necesarias para atender a todas las víctimas que a diario sufren los infortunios de la impunidad. En la bancada naranja estamos listos y listas para trabajar con todas las fuerzas políticas en el ánimo de tener una mejor legislación en pro de los derechos humanos. Hoy, la persona es y debe ser el centro de nuestro trabajo. Proteger sus derechos no solo es un reconocimiento que constriñe la Constitución, sino una obligación del Estado mexicano en velar en su conjunto. En el mismo tenor, en la bancada naranja, en los próximos días estaremos presentando una iniciativa de la reforma a la Constitución para eliminar la prisión preventiva oficiosa y de igual manera en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la de Seguridad Nacional. La decisión que tomó el día de ayer el Pleno de la Suprema Corte fue una decisión en pro de los derechos humanos. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, como bien lo mencionó el ministro presidente Arturo Saldívar. Me parece apropiado que durante todo este tiempo que estemos trabajando, tengamos no solo reuniones propositivas y con el ánimo de construir los acuerdos necesarios, sino que también tengamos las reuniones de trabajo con todos los actores del Estado mexicano afines a nuestro trabajo, en el ánimo de ejercer nuestra función de un verdadero contrapeso. La interlocución con los actores es fundamental para ejercer nuestro cargo de equilibrio de poder entre las funciones que se llevan a cabo. Conocer de primera mano la labor que están desempeñando y que sean sujetas de escrutinio es fundamental para la vida democrática de nuestro país. En suma, compañeras y compañeros diputados, trabajemos juntos estos 3 años en dotar a todas y a todos los mexicanos de las leyes suficientes, claras y en pro de los derechos humanos que nos exige nuestra Constitución. Produzcamos todos juntos los acuerdos necesarios para tener un país más justo, más equitativo y más igualitario. Muchas gracias.